Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Veraguas. Les saluda Luis Isiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y Faru, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá. Estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente conoceremos a quién representará a la provincia de Veraguas en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa, en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24 a las 6 de la tarde. Son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria. Esta es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus profesores asesores. Del Colegio José Bonifacio Alvarado nos acompaña Bernabé Franco y su asesora Lil García Camarena. Del IPT Jesús Gallego nos acompaña Mónica Rodríguez y su asesora Gloria Toribio. Del IPT Alto de Piedra está con nosotros Johan Esquivel y su asesora Delia Serrano. Del IPOT nos acompaña Joelid Mordoc y su asesora Daisy Rodríguez. Del Instituto Urracá, Martina Soto y su asesor Benito Ladrón de Guevara. Del IPT Río de Jesús, Anayelis Rico y su asesora Nieves Bonilla. Del Colegio Eduardo Sánchez, Leroy Cuevas y su asesora Iliana Vázquez. Del IPT Veraguas, Perla Rodríguez y su asesora Maritza Almanza. De la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, José Pablo Santo y su asesora María Eugenia Hernández. Del Colegio Secundario Daniel Álvarez, Eliezer Sánchez y su asesora Maritzenia Jordán. Del Colegio San Vicente de Paul, Luisa Flores y su asesor Carlos Aparicio. Y del Instituto de Marina Mercante, Juliet Rodríguez y su asesora Marilis Tejedor. Fuerte el aplauso para los 12 clasificados. Gracias. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este Concurso Nacional de Oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo mares, puertos y personas,
Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes, ustedes tienen una oportunidad única en sus manos y en las manos de toda su generación. Está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves. Con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Veraguas. El año pasado, esta provincia estuvo representada por Yailin Hernández, quien nos acompaña en esta final regional, y resaltamos su destacada participación en el Concurso Nacional de Oratoria, dejando en alto a la provincia de Veraguas, por lo que pedimos se ponga de pie y reconocemos su talento con un caluroso aplauso. Tenemos la dicha de que en esta final regional también nos acompañe Jennifer e Irving, que representaron a Bocas del Toro y la comarca también. Fuerte el aplauso para ellos. Pónganse de pie, chicos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar también para saludar a algunas autoridades que están con nosotros en la mañana de hoy. Nos acompaña la licenciada Verónica Espinosa, gerente de la sucursal de Santiago de la Caja de Ahorros. Fuerte el aplauso. Está con nosotros la licenciada Magdalena Carrera, directora de Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá. También nos acompaña, por parte de nuestro patrocinador Toto, Jocelyn Rodríguez y Virginia Rodríguez. Por parte de Cable & Wireless Panamá, nos acompaña el ingeniero Julio Spiegel, presidente y gerente general de Cable & Wireless Panamá.
Por esta misma empresa nos acompaña el director ejecutivo de Asuntos Corporativos, licenciado Roberto Mendoza. También nos acompaña la licenciada Mireya París, vicepresidenta de gerencia de Cable and Wireless. Por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad nos acompaña el jefe de Relaciones Públicas, licenciado Joaquín Díaz. No se nos puede quedar por fuera, por parte del Ministerio de Educación, la profesora Elisa Gutiérrez de Pinzón, supervisora de español y enlace del concurso para esta provincia. Y refiriéndonos a enlaces, también nos acompaña la licenciada Erika Ovaldía, enlace por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores de estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional. Abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá, docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Mayra Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del Doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto. Actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable and Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación.
Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del 6.º al 1.er lugar. En la mesa del jurado se encuentra Luis Antonio Pérez, de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones. Le recibimos con un fuerte aplauso. Él le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya llegado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y, por ende, el anuncio del 1.er lugar, quien pasa a representar a la provincia de Veraguas en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Este año, como parte de las innovaciones del concurso, les invitamos a bajar la aplicación móvil para Android Oratoria Panamá en Google Play y enterarse de primera mano de los resultados y avances del concurso. Por supuesto, también pueden seguir las cuentas oficiales en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. De igual forma, se compartirán todos los detalles en la página web del concurso www.oratoria.com.pa. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes, como ya se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, y también, por supuesto, evitar al máximo salir del recinto. Las muestras de apoyo solamente al momento en que yo llamo al participante y cuando éste finaliza su disertación.
Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el Concurso Nacional de Oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel, y seguidamente la campaña de los 20 aniversarios de esta importante empresa. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo, y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable and Wireless Panamá cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud a través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el Concurso Nacional de Oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá, les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro, como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación, quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos. En la voz de Damaris, en los descubrimientos de Carlos, en el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable and Wireless Panamá, 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para Cable and Wireless Panamá en sus 20 aniversarios. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Veamos el mensaje que el señor Jorge Baracat Piti, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá,
100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes, que gane el mejor. Antes de iniciar, vamos a recibir algunas autoridades también que se unen a nosotros en esta mañana. La licenciada Melissa Arjona de Espinosa, directora del IFARU. Fuerte el aplauso para ella, por favor. También le brindamos un fuerte aplauso al secretario de la Gobernación de la provincia de Veraguas, el licenciado Roberto Ballesteros. Ahora sí, vamos a dar inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2017, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Ministerio de Educación presenta a Bernabé Franco, del Colegio José Bonifacio Alvarado. Panamá, desde siempre, ha disfrutado de una gran ventaja, como lo es su privilegiada posición geográfica. Esto le ha permitido convertirse en un eslabón para unir al resto del mundo. Con la inauguración del canal en 1914 y ahora con su ampliación, el Istmo se ha constituido en un paso obligatorio para el comercio marítimo internacional. Aprovechando nuestra estratégica posición geográfica, nuestro país se ha convertido desde 1993 en el mayor abanderado de buques a nivel mundial, representado por el 18.4% de la flota marítima internacional, ya que anualmente recibimos hasta 1.200 buques. Aprovechando nuestra magnífica infraestructura portuaria, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, trayendo consigo enormes beneficios económicos. Ante el crecimiento inusitado de la flota, surgió la necesidad de crear el Registro Panameño de Naves, mediante Ley 63 de 1917, con el fin de llevar un efectivo control de los buques que transitan por el canal, logrando con ello atraer a más propietarios con esta excelente iniciativa. Posteriormente, para motivar a más dueños de navieras, se creó una serie de incentivos a través de la Ley 8 del 12 de enero de 1925, ofreciéndole condiciones fiscales especiales y optimizando los costos de inversión comprometidos en todo momento con la implementación de las normas de seguridad. Esta responsabilidad recae actualmente sobre la Autoridad Marítima de Panamá, adscrita a la Organización Marítima Internacional desde 1958. Señores, en víspera de cumplir los 100 años de abanderamiento de naves, ¿creen ustedes que lograr esta posición cimera en dicha actividad ha sido un hecho fortuito? Por supuesto que no, pues este ha sido el producto de un empeño de panameños que con visión, perseverancia y profesionalismo creyeron en su país, lo cual nos compromete día a día a seguir manteniendo esta posición, logrando con ello que nuestra bandera ismeña siga surcando los siete mares, enalteciendo este bello rincón del planeta llamado Panamá. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972.
Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Mónica Rodríguez del IPT Héctor Gallego. Panamá, tierra firme que me vio nacer. Es el verdadero castillo de oro azul que atrae personas y las une en el barco que encalla en el puerto de la economía mundial. Estamos convencidos cuán soberanos somos, ya que la historia demuestra que nuestro país con su canal ha recortado distancias entre puertos y océanos, siendo el vínculo más fuerte entre personas y naciones. Somos el primer estado más competitivo en Latinoamérica, reconocido a nivel internacional, ya que poseemos el mayor crecimiento económico de todos los tiempos. Actualmente, líder en abanderamiento con más de 9.000 buques registrados, según la Autoridad Marítima de Panamá, de los cuales el 90% constituye buques de marina mercante internacional. Como panameños, ¿conocemos qué es un registro de buques? Es el permiso que se le otorga a un barco para que navegue. Anteriormente, esta actividad era realizada a través del libro de registro, en donde se listaban las nacionalidades de los barcos, hoy conocido como abanderamiento de naves, el cual se da a través de 4 direcciones generales: registro público de naves, marina mercante, gente de mar, puertos e industrias. Con el fin de atender las necesidades de la comunidad marítima internacional, nace la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917. Posteriormente, la Ley 8 de 1925 da estructura y desarrollo, estableciendo incentivos para los propietarios de los buques, como lo son los 96 consulados alrededor del mundo, entre otros. Grandes ahorros de tiempo en un mundo tan globalizado hace de nuestro país un centro internacional de actividades de todo tipo y un punto de gran conectividad marítima según la Conferencia de las Naciones Unidas. Ahora, con 336 metros de eslora, es la quinta mejor oferta mundial, según el Foro Económico, gracias a sus puertos de Atlántico y Pacífico y a su único servicio ferroviario de costa a costa. ¡Qué interesante! Se cumple 100 años de registro. Es el momento preciso para invertir en mejores infraestructuras en los puertos existentes, con la tecnología adecuada para el movimiento de contenedores y así aprovechar la ampliación del Canal de Panamá. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria Toto Moda en la Calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Johan Esquivel del IPT Alto de Piedra. El sector marítimo de Panamá ha jugado un papel fundamental porque es la ruta comercial más importante del continente americano. También se ha enfocado en el desarrollo de la plataforma logística global y la administración responsable de su flota mercante, en la captación de gente del mar que navega a bordo de sus buques. Además, tiene un compromiso en el cumplimiento de normas, tanto nacionales como internacionales. Su cierto engranaje logístico y su estructura competitiva ha permitido que se mantenga como líder en abanderamiento de naves a nivel mundial. A través de la historia, se ha comprobado que la posición geográfica de Panamá ha jugado un papel fundamental, porque es la ruta comercial más importante del continente americano. También cuenta con 5 terminales portuarias de contenedores de clase mundial, 2 en el Pacífico y 3 en el Atlántico. Después de conocer toda esta información, los invito a que juntos reflexionemos sobre el futuro marítimo de nuestro país. Y es allí donde tenemos que estar todos involucrados, el Estado creando políticas estatales que estén consonas con la realidad social que vivimos, para así lograr la modernización del registro de buques a través de la tecnología. Es decir, automatizando e implementando nuevas tecnologías como identificación por radiofrecuencia y el sistema de posicionamiento global. Para ello, es importante el recurso humano capacitado. Sin duda, nuestra generación tendrá que prepararse para asumir el reto que nos corresponde, la innovación a través de educación constante. Por ello, propongo asumir nuestro rol como país de tránsito y que las inversiones del sector marítimo se utilicen en el turismo,
ya que es la fuente de ingresos más rápido y efectivo. También podemos retirar todos los puertos estatales del país, puntos estratégicos para el movimiento comercial, industrial y turístico en todo el país. Una retirada de todos los puertos, necesitamos que las provincias se incorporen, aportando su potencial turístico. ¿Se imaginan todos trabajando en la misma dirección? La economía crecería de manera equitativa y la pobreza disminuiría. Y esa inversión se focalizaría en problemas sociales que atañen a mi país, como lo son vivienda, educación y salud. Los invito a que juntos construyamos este sueño para seguir uniendo puertos, mares y personas. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Joelid Mordog del IP Omar Torrijos Herrera. La Marina Mercante regula la actividad de los registros de buques nacional e internacionalmente. La inscripción de naves en Panamá nace mediante Ley 63 de 1917. Las embarcaciones que llevan nuestro pabellón deben cumplir con las normas relacionadas con la navegabilidad, dotación, prevención y control de contaminación. Tenemos registradas 8.000 naves de bandera panameña. Y en el informe del 31 de diciembre del 2016 por la Autoridad Marítima de Panamá, el tonelaje ascendió a 222.6 millones. Entre las ventajas que ofrece el registro panameño, tenemos el procedimiento de inspección de un barco de bandera panameña es sencillo y rápida expedición. No hay un tonelaje mínimo requerido. Representación estratégica en 60 países a través de los consulados de Marina Mercante. Las compañías multinacionales confían en el sistema de puertos altamente desarrollados en las costas del Pacífico y Atlántico, pues ocupa la quinta mejor infraestructura portuaria del mundo. Somos el centro de entrada entre los dos grandes océanos, uniendo los mares y las personas a nivel mundial. Las actividades del conglomerado por la vía acuática generan millones de dólares a la economía nacional, de forma directa e indirecta, y cientos de plazas de trabajo para los panameños. Ante lo expuesto, propongo que nuestro país se modernice en el rol de la industria naval de la siguiente manera: velar por el fiel cumplimiento de los convenios suscritos bajo la Organización Marítima Internacional. Aprovechar nuestra posición geográfica para ampliar los puertos que son centros de transbordo. Crear más centros de estudio superiores públicos que garanticen personal calificado en el área naval. Como nación líder en el sector marítimo, tenemos un reto. Ya hemos demostrado al mundo que pese a lo pequeño de nuestro territorio, somos grandes, fuertes y no nos rendimos. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Martina Soto del Instituto Urracá. Gianfranco Errigo González, cadete de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, realizó con éxito su práctica de embarque, que incluía un incentivo económico, pero por error lo depositaron dos veces. De inmediato notificó la anomalía. Así demostró ciencia náutica, pero sobre todo disciplina y ética profesional. He aquí una muestra de 100 años de trabajo conjunto que hoy nos permite decir con orgullo que somos el país líder en abanderamiento de buques en todo el mundo.
Son más de 8.000 barcos, según la Autoridad Marítima de Panamá, que generan millones de dólares al Tesoro Nacional y permiten inversiones sociales. Es destacable la eficiencia de esta institución, porque sin logística de puertos, sin el registro abierto de naves y sin fortalecer estrategias de transparencia y seguridad establecidas por la Organización Marítima Internacional, poco nos valdría nuestra posición geográfica. Nuestra vocación oceánica incluye los puertos y, según el Foro Económico Mundial, poseemos la quinta mejor infraestructura portuaria en el mundo y la primera en América Latina. El proceso formativo demanda crear nuevas universidades marítimas de carácter público. Urgen nuevas rutas de intercambio para descongestionar la zona comercial capitalina y hagan permeables las ganancias de este sector a todo el país, desarrollando puertos como el de Agua Dulce y Puerto Armuelles. Dentro de mi provincia veo un gran potencial en nuestra inexplorada zona atlántica. El campesino santafereño accedería al mercadeo de su rica producción. Y también el área sur fortalecería el turismo, aprovechando la belleza de nuestras costas. Ser la provincia con costas en ambos mares dejará de ser solo una frase para convertirse en herramienta de prosperidad. Sigamos el ejemplo de Gianfranco y preparémonos en la ciencia y la tecnología, pero con una mentalidad humanística y emprendedora, de cara a nuestra privilegiada geografía. Y así empoderarnos de un sostenible porvenir. Muchas gracias a todos. Vamos avanzando en esta primera ronda, la ronda del tema principal en la final regional de la provincia de Veraguas. Avanzamos. El despacho de la primera dama C, la transformación que deseas ver, presenta a Nayelis Rico del IPT Río de Jesús. Panamá, 100 años registrando naves. ¿Quién lo diría? Panamá es el país primero en el registro de naves. ¿Verdad esta? De a puño, como para no dormirnos en los laureles, sino, por el contrario, para cimentar aún más ese lugar señero. Cualquiera puede pensar que 100 años es más que suficiente para no preocuparnos de nada, sobre registros y abanderamientos de buques. Falso de toda falsedad, porque los peligros están a la vista, más cuando señalamientos de corrupción aún afloran en tribunales. Y si Singapur y Samoa se abren pasos y navegan por los mares del mundo, también va, y más adelante que todos ellos, la calidad de los marineros panameños, probados por demás en los 7 mares del mundo. La Autoridad Marítima de Panamá, la actual, saca la cara por Panamá y los panameños. Desde los años 60, no solo el registro contado, sino también el calado de los buques con bandera panameña se mantiene y avanza. Dije que la autoridad de ahora es la que nos está avisando que hay buen tiempo para navegar, porque no hay malas prácticas, ni asomo de ellas en el trámite de registros, ni en la formación del brazo calificado. Calificado por el adiestramiento recibido en la institución de la Autoridad Marítima de Panamá. ¿Qué tanto le depara el futuro a nuestra Marina? Está determinado por las políticas de Estado que haga cualquier gobierno. Y esto lo digo porque los nuevos vientos se convierten en nuevos retos para la Autoridad Marítima de Panamá. En realidad, ella debe estar atenta para saber aprovechar la presencia de la China popular en los asuntos canaleros. Ahora más que antes, cuando Panamá la reconoce como la única China. La Autoridad Marítima, por ejemplo, debe coordinar con la Zona Libre de Colón para así empezar a vislumbrar un futuro mejor para todos, especialmente para los colonenses. No olvidemos que 100 años haciendo historia es más que un mensaje a las futuras generaciones, porque no otra cosa puede decirse de lo que, pensando en grande, proyectaron el futuro de los panameños. Es el ejemplo a seguir. Yo lo propongo. Muchas gracias.
Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, Estudiar es Triunfar, presenta a Leroy Cuevas del Colegio Eduardo Sánchez. ¿Sabes por qué Panamá cumple 100 años de registro de buques? No se debe al azar. Muy por el contrario, este éxito en la historia de Panamá se debe al interés, organización, tesón y capacidad estratégica de todo un equipo de administradores, operadores, inspectores, marinos. En fin, de toda esa gente azul que cree y ve en el mar el potencial para el desarrollo económico de una nación. Como jóvenes y parte de un país líder en abanderamiento de buques, se hace necesario empaparnos de cultura marítima. ¿Sabes lo que es un registro abierto de buques? Es el que acepta tanto a armadores nacionales como de terceros países. Esta es una de las razones por las que Panamá cuenta con la flota más grande, más otras ventajas que lo hacen atractivo. He allí también su talón de Aquiles, a tal punto de ser considerado bandera de conveniencia. Pero gracias a estas críticas se han hecho muchos cambios, y estoy seguro de que se continuará trabajando duro en ello para cumplir con los convenios internacionales, garantizando la seguridad y la calidad de nuestro servicio. Pueblo panameño, ¿qué estamos haciendo para mantenernos como un importante centro marítimo? Mucho, pues un siglo de registro de buques es claro indicador del trabajo mancomunado, y en ello tiene mucho que ver la Autoridad Marítima de Panamá, así como los consulados privativos y Segomar. He allí toda una maquinaria humana contribuyendo con un nuevo enfoque en el universo marítimo naviero, pues ellos han comprendido que el negocio marítimo mundial está creciendo y los competidores de Panamá también, por lo que se hace necesario navegar en una misma dirección, de la mano con la tecnología y las leyes que la atañen. Es importante agregar que esta gran celebración debe servir de marco para afianzar el compromiso con la responsabilidad de todas las entidades involucradas en el sector marítimo. No solo en las flotas que se registran, sino también en la gente de mar, en su seguridad y remuneración económica, así como las contribuciones en proyectos de inversión social y en el ecosistema marítimo. ¿De qué vale ocupar el primer lugar en el registro de buques si se permite la contaminación del mar y con ello la afectación de la vida marina? Nuestro sitial en el comercio internacional debe ser aprovechado para ser ejemplo en la conservación del hábitat marino. Para terminar, 100 años significan un gran logro para Panamá, pero más allá simboliza un nuevo escalón, con proyecciones a un servicio altamente humano, de calidad y confianza, porque somos un istmo que surgió para unir al mundo. Gracias. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. Y justamente la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la siguiente participante, Perla Rodríguez, del IPT Veraguas. Panamá. Un pequeño istmo que debido a su valiosa posición geográfica ha contribuido a la revolución mundial del comercio marítimo y ha sido capaz de unir puertos, mares y personas. A pocos meses de celebrar 100 años de registro de buques, nuestro país es líder en abanderamiento marítimo mundial, ya que con la finalidad de atender las necesidades del comercio internacional a través de una bandera sin restricción que le otorgue estructura y residencia a la embarcación y, por tanto, a la tripulación, surge la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917. Desde entonces, Panamá registra naves, tanto nacionales como internacionales. Actualmente, posee más de 8.000 buques mercantes y 222.1 millones de toneladas en el registro bruto. Luego, se crea la Ley 8 de enero de 1925, que le otorga estructura y desarrollo jurídico al procedimiento de abanderamiento y a la vez establece un sistema de incentivos atractivos.
Compañeros, muchas son las ventajas que nos ofrece ser líderes en registro de buques. Por ejemplo, se han creado institutos y universidades que preparan técnica y académicamente a las personas del mar. Se generan mayores fuentes de empleo, ya que cada día se necesita más mano de obra calificada para estos quehaceres. Se desarrolla el turismo, se crean industrias pesqueras, entre otros. Para mantener el sector marítimo, se modernizó el Canal de Panamá, lo que permite el tránsito de buques que podrán portar hasta 14.000 contenedores y generar mayores ingresos al Tesoro Nacional. La Autoridad Marítima de Panamá ha hecho posible el estricto cumplimiento de las normas de los convenios internacionales a través de una bandera sin restricción. Señores, grandes fueron los ideales de aquellos que vieron en el sector marítimo un mundo de oportunidades. Aquí está un tesoro escondido. Joven panameño, te invito a que te eduques y formes parte de estos tesoros que aguardan por ti. Muchas gracias. ISAE Universidad, el futuro está en tus manos, colabora con el Concurso Nacional de Oratoria. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a José Pablo Santo, de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Panamá, un país privilegiado al haber obtenido de la naturaleza una estratégica posición geográfica. Es impactante cómo en 1903 ya estaban escritas las primeras reglas y visión del mercado internacional. Según las primeras gacetas oficiales, al constituirse la República, se le dio importancia a la constitución de los consulados y puertos del país. Años después, mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917, se dio el primer registro de naves con bandera panameña. Pero fueron las políticas internacionales de estos 100 años quienes trajeron grandes beneficios a la comunidad mundial. Cabe preguntarnos, ¿por qué tantos barcos llevan nuestra bandera? Permítanme explicarles por qué. Trabajamos con índices de calidad y estándares de seguridad, como el escaneo en láser tridimensional. Según el Panama Maritime 2017, no se aplican restricciones de nacionalidad. Nos mantenemos en el nivel A de la Organización Marítima Internacional y en la lista blanca del París MAO. Además, contamos con la presencia de 60 consulados panameños alrededor del mundo. Según las estadísticas de la Autoridad Marítima Panameña, tenemos liderazgo con el mayor registro de naves a nivel mundial, registrando más de 8.000 embarcaciones y en tonelaje más de 300 millones de toneladas. Y representamos más del 20% de la flota mundial. Es imprescindible trabajar más en el sector logístico para mejorar la oferta del país. En tal sentido, fortalecer una cultura de calidad total que impacte las estructuras operativas del sistema. Esto toca a las escuelas y universidades que tienen la misión de formar a los profesionales que demanda el comercio marítimo internacional. Jóvenes que me escuchan, transformar nuestro presente es pensar en el futuro a través de proyectos de vida que conjuguen elementos como innovación, creatividad y transparencia para dar más efectividad a nuestra industria y acción a la economía. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados, Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. LG, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Eliezer Sánchez del Colegio Secundario Daniel Álvarez. Gracias a su ubicación.
y su privilegiada forma geográfica, Panamá disfruta hoy de una posición como el guardián de una de las rutas más importantes del comercio marítimo del mundo. Esta ruta es el Canal de Panamá, que posee y opera el más grande sistema de registro de buques abierto del mundo, con más de 8.000 naves de bandera panameña, representando el 18% de la flota mundial, estadísticas dadas por la Autoridad Marítima de Panamá. Dicho registro fue creado mediante la Ley 63 de 1917, la cual ofrece numerosas ventajas y entre ellas están sistema de registro sencillo y rápido a precios competitivos, seguridad marítima, sistema de doble registro de naves, confiables sistemas de hipotecas navales y red de más de 30 consulados localizados en los más importantes puertos. Además, otorga nacionalidad a los buques y asegura el tráfico jurídico, ya que al registrarse una nave bajo la bandera panameña, nuestro país tiene jurisdicción sobre el buque y es el responsable de la debida inspección que garantice que es de segura navegación y de las condiciones de trabajo de la tripulación. Pero actualmente el sistema de registro de buques enfrenta retos tales como falta de rápida capacidad de respuestas, ausencias de política de Estado y sistema registral arcaico. Es por ello que quiero presentar propuestas para superar dichos retos. Por ejemplo, crear empresas propiedad del Estado, modernizar el sistema de registro de buques con tecnologías adecuadas, aumentar la inversión en las mejoras de servicios y concretar políticas de Estado sobre el sector marítimo. Porque si mejoramos el sistema de registro de buques, aseguraremos un mejor futuro para toda la comunidad marítima. Y con ello seguiremos uniendo puertos, mares y personas. Muchas gracias. Avanzamos en esta final regional de la provincia de Veraguas en la primera ronda, la ronda del tema principal presentado por la Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo. Y justamente la Autoridad Marítima de Panamá nos presenta a continuación a Luisa Flores del Colegio San Vicente de Paúl. ¿Te has preguntado por qué Panamá, siendo un país tan pequeño, ha podido ondear su bandera en los confines del planeta? Sería interesante conocer la importancia de nuestro país en el tráfico marítimo. Panamá, con su privilegiada posición geográfica y poderosa industria logística, hacen del registro de buques una opción de inversión segura, por lo que la trascendencia del istmo en el comercio marítimo mundial es innegable. Gracias al trabajo colaborativo de la Marina Mercante y la Autoridad Marítima de Panamá, nos hemos posicionado como líderes en abanderamientos, con más de 8.000 buques registrados, respetando las normas de programación, coordinación, seguridad y monitoreo del tráfico marítimo. Como joven panameña, me siento orgullosa de las proezas que hemos logrado como nación en estos 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. Ello en virtud de una legislación de avanzada que respeta el derecho internacional del mar y crea un sistema de registro abierto, ágil y digitalizado, consolidando a Panamá como la quinta mejor infraestructura portuaria del mundo. Para este año se ha triplicado la capacidad de los buques hasta 14.000 contenedores, con nuevos abanderamientos y situaciones que pondrán a prueba la capacidad y la logística, no solo de la vía interoceánica, sino del mayor recurso que tenemos, la gente de mar, quienes trabajan día a día por brindar un servicio de calidad que genera confianza y seguridad a quienes ven en el istmo una institución mundial en el registro naviero. Amigos, observo con preocupación el escaso conocimiento que poseemos sobre el significado y alcance de este acontecimiento, así como su aporte al desarrollo de esta gran nación. Compañeros, debemos estar preparados, instruidos y hacernos partícipes a los desafíos que nos vienen como país, teniendo claro que el reto no es llegar al centenario, sino hacerlo sostenible 100 años más. Muchas gracias. Thank you.
Estamos listos para recibir a la última participante para esta ronda. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Juliet Rodríguez del Instituto de Marina Mercante. Una oportunidad. Fue así como vio Vasco Núñez de Balboa al Istmo de Panamá en 1503. Al notar que tan solo una franja de tierra separaba los dos mares, pudiendo unir el Atlántico con el Pacífico. Y desde entonces, Panamá ha sido visto ante los ojos del mundo como un emblema de transporte naviero. Durante más de 80 años, la República de Panamá ha ofrecido oportunidades para el abanderamiento de naves de todo tipo, mediante la Ley 8 de 1925. Se estableció el procedimiento para el abanderamiento o nacionalización, arqueo de naves de carga de pasajeros, perforadoras, barcazas y diferentes tipos de navíos que también creó la Marina Mercante Panameña, que eliminó las restricciones concernientes a la nacionalidad y residencia de los propietarios de los buques para adoptar su sistema de registro abierto, aceptando así el registro panameño de naves pertenecientes a nacionales y extranjeros, bajo el cumplimiento de las normas nacionales de navegabilidad, seguridad marítima, prevención y control de contaminación, normas y técnicas de materia fiscal. Uno de los más importantes logros es la Marina Mercante Nacional. Es el más grande registro mundial abierto de buques, agrupando a más de 8.000 embarcaciones de todas partes del mundo. Quiero soñar con una Marina Mercante Nacional mucho más próspera, pero no quedarme dormida, sino hacer de esto una realidad. Seguir uniendo puertos, mares y personas. Seguir sintiéndome orgullosa de mi canal, ahora ampliado, de estar celebrando 100 años de registro de buques que enaltece nuestro pabellón y que enarbola en cada navío que transita por esta enorme obra y que es nuestra, que al verla provoque que cada vello de nuestra piel se erice con el ondear de nuestro tricolor, representando un pequeño territorio, que aunque suene trillada, su frase es: puente del mundo, corazón del universo, mi Panamá. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Aprovechamos para hacerle una aclaración al auditorio. Este es un programa sin interrupciones, por lo tanto, le solicitamos evitar levantarse de sus asientos y salir del recinto, ya que vamos a continuar. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá. Años abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en estos 100 años de registro de buques.
Aprovechamos la oportunidad para saludar de manera especial a la licenciada Milagros Pérez, directora regional de Senadis, que nos acompaña en esta mañana. Fuerte el aplauso. También saludamos a la profesora Edina López de Mojica, subdirectora administrativa regional del Ministerio de Educación. Un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la autoridad del Canal de Panamá, la Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del Canal de Panamá entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes, que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano tomen las riendas, no solo del canal, sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda es importante que presten atención. El estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y, de ser necesario, podré hacer solo una repregunta de la pregunta seleccionada por el estudiante, de manera que él pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto se termina de leer la primera pregunta. O sea, la primera vez que leo la pregunta, empieza a correr el tiempo. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. El Ministerio de Educación presenta a Bernabé Franco del Colegio José Bonifacio Alvarado. Fuerte el aplauso para Bernabé. Buenos días. Buenos días, Bernabé, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Emocionado estás? Bastante. Sí. Toma tu pregunta, Bernabé. Bernabé, ¿qué significado tiene para ti el viejo proverbio chino? Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Para mí tiene un significado muy especial, ya que el mismo proverbio nos da la respuesta, que nosotros le debemos enseñar tanto a nuestros padres como a nosotros los jóvenes a desarrollarse por sí mismos, darle las herramientas, lo necesario para poder que ellos sigan adelante y desenvolverse en la vida. Porque si nosotros lo seguimos manteniendo en ese dar y dar, pero no le damos lo necesario, no estaremos haciendo nada productivo. Muchas gracias. Gracias, Bernabé Franco, del Colegio José Bonifacio Alvarado. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta Mónica Rodríguez del IPT Jesús Gallego.
Bienvenida, Mónica. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Nerviosa? Algo. Algo. Toma tu pregunta, Mónica. Mónica, ¿de qué manera la oratoria te ayuda en el desarrollo de habilidades profesionales independientemente de la carrera que elijas? Bueno, en mi caso, ingresé al concurso de oratoria por curiosidad y por las ganas de experimentar todo lo que conlleva. He disfrutado cada una de las etapas y siento que como profesional me ha ayudado a desenvolverme, a perder el miedo, a dejar de ser tímida y poner en claro lo que de verdad siento y darle a conocer los otros mi opinión. A también ser tolerante en cuanto a la opinión de los demás. Gracias, Mónica Rodríguez, del IPT Jesús Gallego. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Johan Esquivel, del IPT Alto de Piedra. Johan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Me alegro. A ver. Directo a la pregunta, Johan. Sí, veamos. Tengo. Johan, ¿qué es para ti la belleza? ¿Y en qué cosas las ves? Por lo general tenemos el concepto de que la belleza solamente es física. Sin embargo, desde muy pequeño mi mamá me inculcó, más bien me fomentó, de que la belleza no solamente viene desde el exterior, sino desde adentro. Por lo general siempre me fijo en una persona, no solamente en una persona, sino en lo que me gusta, en lo que se proyecta, en su visión hacia el futuro. Porque siento que no hay nada más bonito de una persona de cómo hable, cómo se expresa ante las demás personas. Y no solamente eso, sino que quiera evolucionar y crecer como persona, en un ámbito profesional y también personal. Muchas gracias. Gracias, Johan Esquivel. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Joelid Mordoc, del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera. Joelid, bienvenida. Gracias, bienvenido usted. Gracias, ¿cómo estás? Con frío. Con frío. Estamos todos con frío, por eso no te preocupes. Toma tu pregunta, Joelid. Joelid, ¿qué significa para ti el refrán mente sana en cuerpo sano? Fíjense que en el taller que a nosotros nos tocaba, que nos tenían que impartir, me preguntaron por qué había ingresado al concurso de oratoria y yo dije que todo venía de la mente y que por eso yo me preparaba, porque todo venía de mi mente. Entonces considero que si todo viene de una mente sana, de una mente responsable, respetuosa, tú vas a actuar de acuerdo a tu mente, porque para mí la mente tiene mucho poder. Y lo que mi mente, lo que yo piense, si yo digo que soy ganadora, pues me siento una ganadora y así va a ser. Muchas gracias. Gracias, Joelid Mordo. Silencio en el auditorio, por favor. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Martina Soto, del Instituto Urracá. Bienvenida, Martina. Gracias. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Me imagino. Sí. Toma tu pregunta, Martina. Martina, ¿qué significado tiene para ti la frase célebre de Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Sé, por haber viajado a un país distinto de Panamá, que la tolerancia es muy importante en nuestro desarrollo personal. A través del mundo vas a observar a personas que tienen una visión del mundo distinta a la tuya, creencias distintas, forma de actuar distinta. Pero algo que a mí me encanta en las personas es que a pesar de todas estas diferencias podemos unirnos.
Podemos compartir un evento, tomar un café, ir un día a cenar, ver una película. Cada uno trabajando en lo suyo, pero cada uno respetando lo que cree, lo que piensa y lo que hace el resto. Esto nos va a permitir a nosotros tomarlo como ejemplo para avanzar como país. Cuando estemos todos trabajando en lo que sabemos hacer, vamos a desarrollar nuestros talentos y esto nos va a permitir a nosotros estar concentrados sin tener que estar viendo qué hace el otro. Está bien, si hay un acto no ético, si hay un acto de asuntos que no son lícitos, hay que criticarlo, hay que aconsejar, pero siempre hay que estar en paz. Gracias, Martina Soto, del Instituto Urraca. Despacho de la Primera Dama, sé la transformación que deseas ver, presenta Angelis Rico, del IPT Río de Jesús. Ana Yelis, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Me alegro. Toma tu pregunta, Ana Yelis. Ana Yelis, ¿cuál cree usted que es la principal barrera para incluir a las personas con discapacidad? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuál cree usted que es la principal barrera para incluir a las personas con discapacidad? La principal barrera para incluir a las personas con discapacidad pienso que viene desde el hogar. Es esencial que los padres eduquen a sus hijos en valores éticos y morales, dándoles a entender que todos somos semejantes delante de Dios y que todos tenemos el mismo valor. Entonces, esto va a ayudar a crear sociedades más sólidas, que es lo que en realidad se busca en Panamá. Pienso que de esa manera. Gracias, Ana Yelis Rico, del IPT Río de Jesús. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, Estudiar es Triunfar, presenta a Leroy Cuevas, del Colegio Eduardo Sánchez. Buen día. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, yo también estoy muy bien. Toma tu pregunta, Leroy. Leroy, ¿cómo los constantes avances tecnológicos impactan positivamente en tu educación? Los avances tecnológicos han impactado de manera positiva en mi educación, ya que ahora puedo ser autodidacta a través de redes sociales, a través de YouTube. Esto me ha ayudado a mejorar muchas de las áreas en donde tengo dificultad, ya puede ser matemáticas o puede ser otra materia. De este modo, las tecnologías nos pueden ayudar de muchas maneras, pero lo que hay que hacer es usarlas de manera correcta. Muchas gracias. Gracias, Leroy Cuevas. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Perla Rodríguez, del IPT Veraguas. Buenos días. Buenos días, Perla, bienvenida. Gracias, me gusta tu vestido. A la orden. Gracias a Govil, nuestro patrocinador. Toma tu pregunta, Perla. Perla, ¿crees que la educación sexual se debe enseñar en la casa o en la escuela o en ambas? ¿Y por qué? La educación sexual es muy importante hoy en día. Y pienso que la educación se debe dar en un trabajo en conjunto con la familia y el colegio. Deben ser ambas que transmitan al joven una buena educación sexual, a saber que él es responsable por él y que tiene que tomar en cuenta que puede poner su vida en riesgo y la de otra persona. Incluso puede llegar a tener muchas dificultades en su desarrollo profesional como vida. Por esto propongo de que la familia
tome conciencia de que es importante hablarle a sus hijos sobre estos temas y que la educación prepare una buena metodología para impartir estas clases a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Perla Rodríguez. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI, Somos Iguales, presenta a José Pablo Santo de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. José Pablo. Hola. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Emocionado? Sí. Qué bueno. Toma tu pregunta, José Pablo. José Pablo, si pudieras revivir a algún personaje de la historia panameña, ¿quién sería y por qué? Si pudiera revivir a un personaje de la historia panameña, sería el general Omar Torrijos Herrera. Este fue pieza clave para que nuestro país se destacara ante el mundo, principalmente porque nos devolvió nuestro canal. No tengo más nada que decir, muchas gracias. Gracias. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Presenta Eliezer Sánchez del Colegio Secundario Daniel Álvarez. Eliezer, bienvenido. Gracias, bienvenida a usted a nuestra hermosa provincia. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien y emocionado de estar aquí. Y por cierto, está muy guapa esta vez. Gracias. Me vas a poner los cachetes del color del vestido. Toma tu pregunta, Eliezer. Silencio al auditorio, por favor. Eliezer, ¿qué artista o deportista es considerado en la actualidad un ídolo juvenil? ¿Y qué opinas de los valores que difunde? Actualmente uno de los artistas que es considerado un ídolo juvenil creo que es Justin Bieber, que creo que todo el mundo lo conoce. Y da muchos valores, pero a la vez da cosas negativas, como por ejemplo todos los escándalos con que se le conoce, con problemas de drogas, peleas. Y siento que un ídolo juvenil debe de dar una imagen diferente, una imagen que como ídolo enseña a los jóvenes a actuar bien. Es decir, si yo fuera un ídolo juvenil, yo lo que haría es comportarme bien con valores, porque los jóvenes me seguirían y seguirían el ejemplo que yo le esté dando. Así que yo daría un buen ejemplo, en el caso de él, daría un buen ejemplo para que los jóvenes se proyecten con este ejemplo en toda la ciudad. Gracias, Eliezer. Gracias. Sánchez. Antes de continuar, tengo que pedirle al auditorio, por favor, que sea respetuoso con los estudiantes clasificados y nos mantengamos en silencio durante sus participaciones. A mí no me gusta ser estricta durante el concurso, pero con este tipo de llamados de atención, lastimosamente, se me exige ser bastante seria porque podemos distraer a los estudiantes. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Luisa Flores del Colegio San Vicente de Paul. Luisa, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Emocionada. Qué bueno, me alegra mucho. Toma tu pregunta, Luisa. Luisa, ¿crees que el nivel socioeconómico de los padres marca el futuro de los hijos? Considero que no. El nivel socioeconómico de los padres no marca el futuro de los hijos porque hay padres que, a pesar de que no tienen los recursos necesarios, tratan de educar a sus hijos de la mejor manera posible, enviándolos a la escuela y así sacrificando su vida por ellos. En cambio, en muchas ocasiones, hay personas que cuentan con todo el recurso necesario
y no le imparten la educación adecuada a sus hijos porque piensan que le pueden dar todo. Y pienso que la educación de los jóvenes también se basa en los padres. Gracias. Luisa Flores, del Colegio San Vicente de Paúl. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Juliet Rodríguez, del Instituto de Marina Mercante. Bienvenida, Juliet. Gracias. ¿Cómo estás? Amada y bendecida por Dios. Amén. Toma tu pregunta, Juliet. La última pregunta. ¿Nerviosa? No. Juliet, ¿consideras que el refrán "dime con quién andas y te diré quién eres" es válido para juzgar a tus amistades? Siento que ese refrán tiene que ver mucho porque tuve amistades así. Pero las que tengo ahora no son así. Siento que sí, porque si tienes una amistad que te inculca o te dice que tienes que hacer esto malo, algo, ejemplo, robar, ve y róbale la mochila a este o tómale $100 de su cartera, te inculca cosas malas y siento que te va a ayudar a que tú te impulses a eso y no a cosas buenas. Y siento que tiene que ver mucho. Pero si tienes una amistad que te dice, por ejemplo, tengo aquí amigos en oratoria y yo no estoy en oratoria, por ejemplo. Y ella me dice, métete a la oratoria, que eso es una buena experiencia, y esto y lo otro, y etcétera, etcétera. Yo me voy a ir por ese camino. Pero si yo tengo malas amistades que me dicen otra cosa, yo me voy por el mal camino. Entonces sí tengo que ver que es muy buen refrán para todos estos. Gracias, Juliet Rodríguez. Ha concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder las preguntas formuladas por el jurado calificador. Los estudiantes van a ser retirados para dar inicio a la preparación de la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte en esta final regional. Para ser un buen orador, se necesitan al menos dos cosas: haber nacido con el don de la palabra y leer mucho. Estoy segura que cada... contribuido a elevar el nivel de la educación panameña. El concurso nacional de oratoria, que tiene como tema este año Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, también quiere felicitar a esos profesores que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Les recordamos a los presentes en el auditorio que esto no es un receso. Por lo tanto, les solicitamos mantenerse en sus asientos y evitar salir del recinto. Simplemente los estudiantes se están preparando para la ronda de improvisación. Eso no quiere decir que estemos, como ya lo mencioné, en un receso. Vamos a leer algo de los premios que recibe cada finalista en esta final regional. Y es que, como incentivo a su esfuerzo y dedicación, los 12 participantes reciben medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil,
un reloj marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales por la Autoridad Marítima de Panamá. Pero eso no es todo, porque cada profesor de los finalistas participantes recibe como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación que, por supuesto, pesa mucho en su currículum. Un fuerte aplauso para los patrocinadores. Pero les comento que esto no es todo, porque los ganadores reciben más premios. El ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a participar representando a su provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor. Una excelente oportunidad para prepararse en temas que no necesariamente son únicamente de oratoria, sino también en economía, en etiqueta y en muchas cosas más que aquí nuestros tres representantes del año pasado pueden dar testimonio de todo lo que se aprende en esta Academia Nacional de Oratoria y, por supuesto, es muy provechoso para el crecimiento integral de cada uno de los participantes. Y todo esto, obviamente, es gracias a los organizadores de este concurso nacional de oratoria, para quienes pido un fortísimo aplauso. La Fundación Cable and Wireless Panamá administra la organización del Concurso Nacional de Oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país. Veamos parte de la importante labor que realizan. Estas son las manos que nos unen, las cuerdas que nos guían y todo lo que nos inspira. Llevando nuestra tecnología para abrir oportunidades. Educación. Entregarle a nuestros jóvenes un mundo posible de tecnología, ciencia, literatura, arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles, acercando la tecnología a los que estaban lejos, dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Cable and Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá, a la educación y el liderazgo, al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación, a jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora, el mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo, un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud. En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y, como despensa de la humanidad, tal vez sea también
nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores. Comprometidos siempre con la comunidad. Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Que Vuelan Guales Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, becado por la Fundación Que Vuelan Guales Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Que Vuelan Guales Panamá, quienes administran este proyecto educativo. Les comento que entramos a la tercera y última ronda de competencia, nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación, los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su asesor cuentan con 3 minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera sucesiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus profesores asesores se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. Llamaremos a los finalistas en otro orden, seleccionado al azar por ellos previamente a esta final regional, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Estamos listos para iniciar con la tercera ronda. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. ¿Cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Llamamos a la primera estudiante. El Ministerio de Educación presenta a Perla Rodríguez del IPT Veraguas. Perla, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Las reservas hídricas es toda agua que podemos encontrar, lagos, mares, ríos, entre otros. Al tener agua, podemos desarrollar muchas actividades económicas, como la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otras. Esto ayuda a la conservación natural en Panamá, a saber de que esto nos proporciona economía y de que tenemos que cuidarla, crear conciencia en que es importante cuidarla. Podemos realizar actividades muy simples, como no tirar basura, deforestar, la orilla de los ríos, evitar contaminar, entre otras actividades. Yo propondría un proyecto que realizamos el año pasado en mi colegio, donde se reutiliza el agua lluvia. Se implementan tanques donde se recoge el agua para ya sea lavar las manos o regar. Le podemos dar un uso, en el hogar, como para lavar los platos, regar las plantas, entre otros. En la economía también es muy importante, por ejemplo, en la agricultura. En la época seca se puede recoger esta agua y utilizarla para los riegos y así evitar malgastar las reservas hídricas que tenemos. Muchas gracias.
Estamos listos para recibir al siguiente participante, Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Presenta a continuación a Eliezer Sánchez del Colegio Secundario Daniel Álvarez. Eliezer, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo estas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? El agua es fuente de vida y mantener reservas hídricas nos ayudará en un futuro, así tengamos una crisis de la misma, poder sufragar esta. Actualmente Panamá ha pasado por crisis de agua. El agua es importante para todos, desde lo más mínimo hasta lo más grande. El canal de Panamá funciona con agua. Si no tuviéramos esta, ¿qué sucedería? Imaginémoslo. Esta ayuda al crecimiento económico, ya que actualmente la provincia de Veraguas, gracias al agua, realiza actividades como la pesca, el turismo, el surf. Ayudará al crecimiento económico no solamente de la provincia, sino del país. También puede garantizar la naturaleza un desarrollo ecológico mejor, que sea compatible con todo, en donde los árboles, el agua, los animales se vean beneficiados de esta. No podemos permitir que las fuentes hidroeléctricas se vayan abajo. Las fuentes hídricas son necesarias en nuestro país. Debemos de implementar muchas más de estas. Mi comunidad de Tebario, en donde vivo, necesitamos de estas. ¿Por qué? Porque en tiempos de sequía quedamos sin agua. Así que exhorto a las autoridades, construyamos y hagamos más reservas hídricas para un mejor futuro de nuestro país. Gracias. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la siguiente participante, Mónica Rodríguez, del IPT Jesús Gallego. Mónica, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país? ¿Y cómo estas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? La importancia de los recursos hídricos es evidente. Desde el momento en que nos engendramos, necesitamos el agua. En una madre, necesitamos que ese bebé crezca con ayuda del agua. Los recursos hídricos en nuestro país, en nuestra provincias son uno de los mayores ingresos que representan. ¿Por qué? A la hora de visitar mi comunidad Santa Fe, vemos los chorros, qué lindos paisajes, gracias a los recursos hídricos. ¿Qué pasa? Estos se están deteriorando. Necesitamos a gritos conservar este recurso, ya que con ayuda de él atraeremos al turismo, siendo así, ayudando al crecimiento económico de cada provincia. Nuestro recurso hídrico es tan necesario para todo. Cada día necesitamos el agua, y no me digan que no, porque sí lo es. Jóvenes, ¿estamos pensando en cuidar este vital recurso? Los animo a que hagan proyectos para la conservación del ambiente, como lo son el reciclaje, la reforestación, entre otros. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Joelid Mordoc del Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera.
Joelid, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Vengo a hablarles sobre un tema que para mí adquiere una responsabilidad extraordinaria y son de las fuentes hídricas. Esto es importante para nuestro país porque ellas representan vida para nosotros, para las plantas y para los animales. Esto ayuda a desarrollar nuestro sector económico, ya que si cuidamos nuestras fuentes de agua, podemos atraer turistas, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, yo que estudio turismo, nos enseñan a desarrollar una cultura ambiental. Y esto es muy importante, que va de la mano con el otro punto que estamos tocando, que es la conservación de la naturaleza. Las fuentes hídricas van a ayudar a que haya más plantas, más árboles, y esto va a crear una flora y fauna extraordinaria para nuestro país. Pero estas no se mantienen solas, tiene que ver con ustedes y conmigo. Que cuidemos nuestra naturaleza y nuestras fuentes hídricas, porque señoras y señores, y las autoridades competentes, debemos trabajar mancomunadamente para hacer valer las leyes, que en cada proyecto urbanístico tenga un proyecto donde se cuide la naturaleza, desarrollar una conciencia ambiental para cuidar nuestros ríos, nuestros mares y no tirar basura, así como asimismo desarrollar programas y proyectos, porque el agua representa vida para ti y para mí. Y entonces, así cuidaremos nuestro propio planeta, nuestro propio país, y tendremos un país muy enriquecedor. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria Toto Moda en la Calle. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Johan Esquivel del IPT Alto de Piedra. Johan, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Para empezar, quiero enaltecer el trabajo que hacen los veragüenses para seguir conservando sus fuentes hídricas. Panamá cuenta con varias fuentes hídricas, entre ellas tenemos la Yeguada, la cual nos funciona como fuente económica gracias al turismo, ya que llama mucho la atención a los turistas y hasta nosotros los panameños. Además, pienso que tenemos que comenzar a fomentar y sobre todo inculcarnos la conservación del medio ambiente, ya que para seguir teniendo estas fuentes hídricas necesitamos conservar el medio ambiente. Y si no lo hacemos, vamos a llegar al punto en donde no vamos a tener esta sustancia tan necesitada. Es por ello que los invito a todos a que se informen, a que estudien, para ser profesionales y sobre todo conocer más sobre el tema, para así crear una mejor generación y sobre todo un mejor país y que esté más enfocado en el medio ambiente. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. El despacho de la primera dama, Sé la Transformación que Deseas Ver, presenta a Anayelis Rico, del IPT Río de Jesús. Anayelis, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Las reservas hídricas son de suma importancia en nuestro país y está en nosotros cuidarlas y protegerlas a cada una de ellas, pues contribuyen al desarrollo económico-social de un país. Y parece increíble, pero es de esa manera. Creando plazas de trabajo donde se encuentren a las personas. También está en cada uno de nosotros cuidarlas y protegerlas a cada una de ellas. Y la manera en que ellas ayudan en la conservación de la naturaleza, formamos nosotros parte de eso también.
en la parte de las limpiezas, de los ríos, de las quebradas. Está en nosotros también la conservación del medio ambiente en donde se encuentren estas reservas hídricas. Quiero mandar un mensaje a todas las personas presentes hoy aquí y a todas las que nos escuchan. La conservación del medio ambiente es esencial, ya que no solo nos ayuda a nosotros como personas a nuestra supervivencia en el planeta, sino también al desarrollo de un país como es el de Panamá. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del concurso nacional de oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados, Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del concurso nacional de oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Hace un momento estábamos leyendo algunas de las premios o las premiaciones que se llevan los estudiantes y les comento que gracias a nuestro patrocinador LG, los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Fuerte el aplauso para LG, nuestro aliado tecnológico. Ya conocemos a los organizadores de este concurso, sin embargo, es importante conocer también a las empresas que apoyan decididamente esta iniciativa, como el Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y, por supuesto, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, IFARU. Vamos a pasar a recibir a la siguiente participante, justamente presentada por el IFARU. Es el siguiente participante. El IFARU Estudiar es Triunfar presenta a Bernabé Franco del Colegio José Bonifacio Alvarado. Bernabé, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país? ¿Y cómo estas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? La importancia de las represas hídricas sería para la formación de energía, para la alimentación, para dispensar el agua y el funcionamiento del canal. La conservación de ellas depende tanto por la crear conciencia nosotros como los usuarios de ellas, como las que los administran. Generan un ingreso económico, ya que por medio de ellas se puede fortalecer el empleo, crear empresas que hagan un mejor funcionamiento del agua. Propongo que para seguir manteniendo esto, crear conciencia y que las personas que den un mal uso de ellas sean penalizadas, pero no solamente verbal, sino que se crea una penalización efectiva. Muchas gracias. Vamos a avanzar con esta tercera ronda, la ronda del tema de improvisación. Vamos a recibir entonces al siguiente participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a continuación a Leroy Cuevas del Colegio Eduardo Sánchez. Leroy, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo estas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? H2O, fórmula química que encierra el elemento más importante de la naturaleza. El agua es importante para el desarrollo de todas las especies del planeta, ya sean animales o vegetales. Además, ofrecen un servicio turístico
para el país y a nivel internacional. Es por esto que hay que conservarlas, ya que así garantizamos la vida de millones de especies en el mundo y además garantizamos el desarrollo económico de toda una nación. Es por esto que lo incentivo a cuidar el agua, ya que así ahorraremos dinero y le ahorraremos dinero al país. Además, no debemos seguir lavando autos. Hay que conservar el agua. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Pasamos a recibir al siguiente participante para esta ronda, Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS. Somos Iguales presenta a José Pablo Santo de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. José Pablo, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Su importancia recae en que el canal no es nada sin agua. Debemos fomentar una cultura de conservación, ahorrar. El panameño pierde el interés hacia la precaución. Pensamos que todo va a estar ahí siempre que lo necesitemos, pero no es así. Debemos accionar, potenciar la reforestación. Es imprescindible trabajar más en la cultura. Observemos nuestra provincia de Los Santos. Estaba devastada, tala indiscriminada. Los ríos están secando y no estamos haciendo nada. Debemos acabar de raíz con el peor problema, la ignorancia. ¡Ataquemos esto! Y así tendremos un canal más próspero y listo para todo lo que venga. Muchas gracias. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Todas sus reacciones, sus comentarios, se escuchan claramente en el escenario y pueden desconcentrar a los estudiantes. Recordemos que estamos en la ronda de improvisación. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Martina Soto del Instituto Urracá. Martina, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Durante el año 2015 tuve la oportunidad de trabajar junto a mis amigos en un proyecto ciudadano denominado Conservación y Sostenibilidad de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa María. Esto nos permitió, tanto a mí como a mis compañeros, a tener una visión más amplia acerca de los recursos naturales que nos ofrece nuestra provincia. Esto impactó y caló en mí, debido a que con eso entendí la importancia de los recursos hídricos no solo para la nación, sino para los productores nacionales que tanto exigen la importancia y el sentido de pertenencia de todos nosotros. Esto permite que el crecimiento económico se dé, debido a que el agua es el principal recurso que prevé las condiciones necesarias para desarrollar los principales sectores de producción, desde el sector agrícola, el sector de industrias y sobre todo el sector de la comercialización. ¿Dónde nos tenemos que enfocar? En innovar con nuevas tecnologías, permitir tanto a las personas del campo como al de la ciudad que tenga un conocimiento previo acerca de cuáles son los verdaderos problemas que afronta nuestra ciudad, nuestro país, que no solo nos penetremos en una sola provincia, porque aquí Panamá somos todos. Esto nos va a permitir a todos nosotros que desde una edad temprana, promoviendo proyectos como el que yo tuve la oportunidad de participar, cada estudiante veragüense sepa qué es Veragua y sobre todo, qué es Panamá.
Muchas gracias. Les recordamos algunos de nuestros patrocinadores. Cenadis es nuestro patrocinador diamante. Patrocinadores platino, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá y LG G6. Patrocinadores oro, Dólar Rentacar, Govil, Toto y la Fundación Olga Sinclair. Nuestros patrocinadores plata, el Hotel Marriott, el Hotel Continental, el Hospital Nacional, St. Clair College y Relojín. Y nuestro patrocinador bronce, Pisolante. Para todos nuestros patrocinadores, pido un fortísimo aplauso. Vamos a recibir a la siguiente participante, la Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo. Presenta a la estudiante Luisa Flores del Colegio San Vicente de Paúl. Luisa, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Hace algún tiempo, en mi provincia de Veraguas, se dio el derramamiento de cianuro en el río Santa María, el cual nos abastece de agua a toda la provincia. Por eso considero que nosotros los jóvenes deberíamos cuidar este recurso vital para nosotros. ¿Cómo se da? A través de la conservación de los recursos naturales. Deberíamos poner en práctica el reciclaje para evitar la contaminación en los mares y en los ríos. De igual manera, deberíamos darle la capacitación a las personas para que estén anuentes del recurso importante que es el agua y del cual debemos cuidarlo. Porque el agua nos da vida. De igual manera, deberíamos concientizar acerca de las aguas servidas, el cual en muchas ocasiones contamina nuestros ríos debido a la gran cantidad de desperdicios que tenemos. Jóvenes que me escuchan, los insto a que sigamos practicando lo que es el reciclaje para poder tener aguas limpias y así lograr el Panamá que todos merecemos. Muchas gracias. Ya estamos en la recta final, ya uno más y concluimos esta tercera ronda y en minutos entonces conoceremos quién representará a la provincia de Veraguas. Está listo la siguiente participante, Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Juliet Rodríguez del Instituto de Marina Mercante. Juliet, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Cuando sostuve la pregunta en mis manos, muchas ideas se vinieron en mi mente, pero voy a abordar de la siguiente manera. Las reservas hídricas, el agua, sirve para la electricidad. Y la electricidad se utiliza mucho en elementos en la comunidad, como para prender una televisión, cocinar y muchas cosas en la área de trabajo. Pero debemos cuidarla bien, porque el agua es un recurso no renovable. Y en el verano vemos que los ríos se secan y debemos cuidarlos. Porque este recurso se puede agotar. Siento que cuidándolo bien podremos tener una economía mejor en nuestro país
y como las hidroeléctricas que nos ayudan mucho. Y esta es mi propuesta. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Como ya lo mencioné, estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Veraguas en la gran final del concurso nacional de oratoria 2017. ¿Quién creen ustedes que va a representar a Veraguas? Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ya. Yo quisiera que ordenadamente le demos un fuerte aplauso a los 12 participantes. Chicos, la decisión está bien difícil. Yo no quisiera estar entre los miembros del jurado definitivamente. Porque en estos momentos ellos están haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras que ellos deliberan, nosotros nos mantenemos en silencio para que ellos puedan concentrarse y les invitamos a ver el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria, una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Ya hemos mencionado varios de los premios que se llevan los clasificados y también los ganadores del sexto al primer lugar en esta final regional, pero todavía se nos queda algo importante por fuera, y es que la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. Escuchemos esos montos. La Caja de Ahorros otorga cuentas de ahorro por $100 al sexto lugar, $200 al quinto lugar, $300 al cuarto lugar, $400 al tercer lugar, $500 al segundo lugar y $600 para el primer lugar de esta final regional. Yo creo que la Caja de Ahorros merece un fuerte aplauso porque
Definitivamente la Caja de Ahorros es el banco de la familia panameña. Y además, yo me imagino que eso ustedes ya lo saben, pero la Caja de Ahorros fue el propulsor inicialmente de este concurso de oratoria que posteriormente fue tomado por Cable and Wireless Panamá, pero ya son años de que la Caja de Ahorros viene posicionando la oratoria como una de las habilidades blandas importantes que se debe desarrollar en los jóvenes de nuestro país. Nuevamente un fuerte aplauso para la Caja de Ahorros. Además de esto, es importante mencionar a las empresas que colaboran en la realización de este concurso. Entre ellas, ISAE Universidad, Corporación Supera y Avanza, COSPAE, Charlie Collins, Ópticas Sosa y Arango, BBM, DAR & Co., Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana de Spiegel, Yael Bern, Penny Enríquez, Sherwin Williams, Toledano, Ambulancias Vive, Image Domain, Avianca, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, para quienes me atrevo a pedir un fortísimo aplauso. Al inicio les mencionábamos que esta es una iniciativa liderada por una alianza público-privada en donde también son medios de comunicaciones los que pues apoyan decididamente este concurso. Por eso ocupamos unos de los primeros lugares en rating a nivel nacional en nuestra gran cadena nacional. Entre esos medios asociados se encuentran NTN 24, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV, Más 23, Grupo Epasa, La Prensa, Mi Diario, Frecuencias Asociadas, Radio Panamá, Los 40 Principales, Fabulosa, Tropicú, Power, Radio Ancón, Antena 8, Cubo Estéreo, Cool FM y Estéreo Azul. Fuerte el aplauso para los medios de comunicación. En la versión 2016, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Damaris Santa María, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país. Gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable and Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto, en especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016. Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad,
dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año, el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. El próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos, pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acciones son iguales a un corazón sin latido. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme que acompañe nuestros logros. El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Ese que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorios. Fuerte el aplauso para Damaris Santa María, ganadora del Concurso Nacional de Oratoria en el año 2016. En pocos minutos conoceremos los resultados de los ganadores, las 6 posiciones del sexto al primer lugar. Pero antes de conocer los resultados, vamos a invitar al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Como lo mencionamos, para ayudar a ilustrar a la audiencia sobre todos los elementos considerados en la evaluación realizada por el jurado calificador. Antes de esto, les comentamos que nuevamente este año el Concurso Nacional de Oratoria innova al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y videos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador de la provincia de Veraguas el estudiante Antonio Navarro del Instituto Urracá, para quien pido un fortísimo aplauso. Antonio fue invitado a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular LG Stylus 2, obsequiado, por supuesto, por celulares LG, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. En esta ocasión, vamos a recibir a Antonio en el escenario, por supuesto, brindándole un fortísimo aplauso. Y vamos a llamar también a la vicepresidenta de Administración Gerencial de Cable & Wireless Panamá, la licenciada Mireya París, quien hará entrega de este premio a Antonio Navarro. Fuerte el aplauso para Antonio. Definitivamente Antonio también vive la experiencia que le cambia la vida. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí vamos a recibir al presidente del jurado, Carlos Carrasco, para que nos brinde sus palabras. Buenos días. Reciban nuestro cordial saludo, jóvenes
estudiantes participantes de esta final regional de la provincia de Veraguas. También saludamos a sus profesores asesores, a las autoridades que nos acompañan y a todo el público, principalmente a las barras y familiares que dan ánimo a estos jóvenes talentosos de la provincia de Veraguas. Nuestra labor como jurados no es completa si solamente nosotros entregamos un resultado y nos retiramos del recinto. Nosotros como jurados hemos hecho una serie de observaciones en torno al desempeño de los 12 finalistas de esta jornada. Y lo hacemos con dos propósitos. El primero de ellos, ilustrar el resultado que en pocos minutos conocerán, pero también con el propósito de reafirmar ese proceso de aprendizaje que, como todo proyecto educativo, tiene que tener como parte de sus componentes. Este no es cualquier concurso. Este es un concurso educativo. Y como tal, hay un aprendizaje, una enseñanza en cada una de sus participaciones. Nosotros hemos evaluado tres criterios en tres rondas. Y la primera observación que hacemos es del diverso desempeño que han tenido los estudiantes en cada una de las rondas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estudiantes que destacaron en la primera ronda, sin embargo, este desempeño no se mantuvo en la segunda y tercera ronda. También se dio la particularidad de estudiantes que no tuvieron el contenido esperado en la primera ronda y en las otras dos rondas, desempeño espontáneo e improvisación, se acercaron más a ese contenido esperado por el jurado, así como los otros criterios que también estamos evaluando, exclusivamente en este grupo de finalistas. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que hay estudiantes que le pudo haber ido bien en una ronda, pero esto no es garantía para tener una posición entre los ganadores. Tampoco es garantía para sentirse ganador. Por eso que este proceso es importante, porque también estamos enseñando a todos los estudiantes presentes, a los profesores, a las familias que nos ven desde casa también, que en este concurso no improvisamos, que en este concurso hay técnica, hay criterios muy bien definidos que evaluamos en un sistema probado que se acerca lo más posible a esa excelencia como todo proyecto educativo. Y buscamos ese equilibrio entre los tres criterios ya mencionados: contenido, lenguaje y proyección. Ya el concurso de oratoria evolucionó. Ya el concurso de oratoria no es esa oratoria histriónica en la que se resaltaba más el estudiante que más alzaba la voz o el estudiante que mejores ademanes hacía. El contenido es importante y por eso resaltamos la naturalidad con la que el estudiante dice ese contenido. Sin embargo, no hay que descuidar el lenguaje y la proyección. Una proyección natural, en donde esos estudiantes, desde su punto de vista como jóvenes, comparten ideas y propuestas. Nosotros puntualmente compartimos observaciones en esta final regional. Nosotros en una fase previa vimos a los estudiantes en una preselección y compartimos también una serie de observaciones. Tengo que resaltar la importancia del desempeño de algunos, en el sentido de la mejora con relación a esa preselección. Algunos hicieron los cambios que solicitamos. Y digo algunos porque todavía hay otros que tienen oportunidades de mejorar. Y ahí vamos directamente al contenido de la primera ronda. La primera ronda tiene un componente importante que no necesariamente forma parte de la evaluación, pero sí es el resultado de ese componente, la evaluación que hacemos. Y es la investigación.
Y cuando decimos que la investigación es tan importante en esta primera ronda es porque el estudiante tiene la oportunidad de prepararse. Es la única ronda en la que él puede investigar previamente. Y este año nos reúne un tema en el concurso tan importante para todos en el país como Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Un tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá, en donde estamos invitando a los jóvenes a que sean embajadores para resaltar esa importancia de nuestro sector marítimo. Y como lo mencionamos en preselección, es importante que entiendan, primero, cómo funciona nuestro sector marítimo a través del registro de buques y la importancia que tenemos como país para unir puertos, mares y personas. En ese sentido, algunos estudiantes consideraron algunos enfoques originales. Les mencionábamos la importancia de ver su entorno y resaltar cómo también en mi provincia yo puedo compartir ideas que más nadie puede compartir. Solo en algunos casos vimos esa oportunidad reflejada en esa investigación. También les comentábamos la importancia de desarrollar ideas propias. Y cuando desarrollamos ideas propias, nosotros las argumentamos con información estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de compartir un dato estadístico. Ese dato estadístico tiene que ser mi argumento de mi idea. Si yo hago una afirmación, si yo cuestiono algo, ese dato estadístico tiene una justificación en mi contenido. No se trata de compartir datos y hacer un discurso completamente estadístico. Es importante la aplicación de ese dato en el desarrollo de ese contenido. También resaltamos el valor que han tenido algunos contenidos al ser contenidos de actualidad, al ser contenidos originales desde el punto de vista de ustedes como jóvenes, y han planteado algunas propuestas muy interesantes. Sin embargo, otras piezas quedaron carentes de conclusiones significativas y propuestas contundentes. Y recuerden que este es un componente que nosotros evaluamos en contenido que se llama efectividad de la pieza. ¿Cómo yo cierro? ¿Qué legado dejo con ese discurso? ¿Qué propuesta hago al país para que todos reflexionemos de la importancia de nuestro sector marítimo? Resaltábamos también en preselección que el segundo eje no debe descuidarse. Uniendo puertos, mares y personas no solamente es el cierre de mi discurso. Yo tengo que equilibrar mi contenido para que ese segundo eje también tenga valor en esa pieza. Estas son las observaciones de contenido del tema principal. Reiteramos lo positivo, los cambios que la gran mayoría hizo con relación al contenido de preselección. Y ese componente investigativo que reiteramos es tan importante en esta primera ronda. En la segunda ronda buscamos también un elemento clave. Y así como teníamos el elemento clave en la primera ronda, que es investigación, ¿cuál es el elemento clave en la segunda? Personalidad. Acá buscamos conocer al estudiante que ya no tiene un discurso de memoria. Buscamos conocer al estudiante que con su cúmulo de información puede desarrollar una pregunta formulada en el escenario. Y eso nos da la oportunidad de ir conociendo al verdadero orador. Sin embargo, a pesar de que algunos, y digo esto con mucha sinceridad, y recuerden que nosotros en este concurso tratamos siempre de desarrollar ese proceso de aprendizaje, a pesar de que algunos sí se acercaron muy bien a la pregunta formulada, hay que tener cuidado. Porque cuando empezamos a desarrollar nuestras respuestas, tenemos ya la idea que puede apuntar a desarrollar toda la pregunta. Y a veces nos descuidamos y nos vamos desarrollando ideas relacionadas y descuidamos la respuesta contundente que va a dar en el punto de la pregunta en mención.
es importante recalcar esto porque no puntualizamos. Y a veces damos una parte de la respuesta y quedó pendiente la otra parte que forma parte importante de esa pregunta. Es importante leer para poder tener información, información estadística, información actualizada, para tener elementos de respuesta, y esa es la fortaleza de esta ronda también. La tercera ronda, la improvisación. ¿Cuál es el concepto clave detrás de esta ronda? Vamos. Teníamos la investigación en la primera ronda, la segunda ronda es la personalidad y en la tercera ronda, trabajo en equipo. Aquí el profesor tiene un rol importante y es que en esos 3 minutos con su estudiante puedan desarrollar la estrategia para responder la pregunta aquí en el escenario. En esos 3 minutos no se desarrolla el contenido para que el estudiante solo aprenda y venga al escenario a desarrollarlo. En esa ronda la clave es la estrategia en cómo yo le doy estructura a ese contenido. Y la pregunta fue, ¿cuál es la importancia de las reservas hídricas para un país y cómo éstas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza en Panamá? Estructura. Teníamos 2 partes en esa pregunta. Una parte general que pedía una definición de la importancia de las reservas hídricas en un país, no necesariamente Panamá. Íbamos de lo general a lo específico. Y es importante leer y analizar la pregunta antes de empezar a desarrollar esa estrategia, para que efectivamente mi contenido se ajuste a cada una de las partes de esa pregunta. Más que identificar si la descripción de las reservas hídricas que usted hacía y resaltando la importancia de las mismas, nosotros buscábamos ese componente de puntualizar. Y en la segunda parte, cómo estas ayudan a garantizar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza. El conjunto del crecimiento económico y la conservación de la naturaleza tenía una estrecha relación con el concepto reserva hídrica. Porque no solamente se trataba de desarrollar o especificar cómo el crecimiento económico se potencia con las reservas hídricas, sino que ese crecimiento económico vaya acompañado de la conservación de la naturaleza. Esa era la clave en ese segundo eje. Parecía una pregunta sencilla, pero tenía su nivel de complejidad. Y como reiteramos en preselección, a medida que usted sube o pasa fases del concurso, asimismo sube la complejidad de todo el contenido que se desarrolla en el mismo. Esto en contenido. En lenguaje, reiteramos la importancia de mejorar la dicción, principalmente en la segunda y tercera ronda. Este elemento fue muy evidente que todavía tiene oportunidades para mejorar. Hay que enriquecer el vocabulario, como ya mencionamos, para tener elementos de respuesta y reforzar también la construcción sintáctica para que su contenido fluya, para que su contenido tenga estructura, para que usted no redunde en las ideas o incluso caiga en la incoherencia. Cuando empezamos a desarrollar una idea y después nos contradecimos, es importante trabajar el lenguaje, principalmente en esas 2 rondas, la segunda y la tercera. En proyección, resaltamos lo positivo. Mejoraron la naturalidad en la gran mayoría de los casos. Y el desplazamiento escénico también fue evidente la mejora con relación a la preselección. Algunos tienen que seguir trabajando, ya que sus movimientos son muy gráficos. Recuerden que acá, en este estilo de oratoria, resaltamos la naturalidad. Y cómo ustedes como jóvenes, desde su naturalidad,
pero sin perder de vista el cuidado del contenido y el lenguaje, usted le puede hablar a otros jóvenes y al país. Es importante también hacer ejercicios de respiración para hacer matices. A diferencia de la oratoria grecorromana, ¿quiénes recuerdan la oratoria grecorromana? ¿Se acuerdan? Esa en la que el estudiante, casi que gritando, desarrollaba el contenido. En este estilo de oratoria, el estudiante tiene la oportunidad de hacer matices, pero eso solamente se logra manteniendo una buena respiración. Estas son las observaciones de los tres criterios. Sabemos que hay mucha ansiedad por conocer los resultados, pero sí queremos reafirmar la importancia de este proyecto. Felicitar a los jóvenes que se atreven a hacer la diferencia. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Felicitamos a sus profesores asesores, a sus familiares. Porque ellos, en este proceso, deben recibir constante estímulo, porque ellos están haciendo la diferencia, se están atreviendo a vivir la experiencia que les cambia la vida. Creo que esta es una oportunidad que como país tenemos de exaltar el talento, el liderazgo y el liderazgo de nuestros jóvenes. Y este proceso que vivimos en cada provincia es esa oportunidad para celebrar que ellos se atreven y que se preocupan por conseguir un mejor Panamá. Que tengan todos muy buenos días. Bien. Antes de conocer los resultados, vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Mientras los 12 finalistas suben al escenario, les brindamos a todos un merecido aplauso. Gracias. Vamos a pasar a recibir por parte del Ministerio de Educación al director de esta entidad para la provincia de Veraguas, el profesor Daniel Mojica, quien colocará medallas a los participantes. Fuerte el aplauso. Profesor, iniciamos por acá. Iniciamos por acá, profesor. Recibe medalla Bernabé Franco. También recibe medalla la estudiante Mónica Rodríguez. Agradecemos al profesor Mojica y recibimos por parte de la Caja de Ahorros a la licenciada Verónica Espinosa. Fuerte el aplauso.
La licenciada Espinosa le coloca medalla a Johan Esquivel. También recibe medalla Joelith Mordoc. Agradecemos a la licenciada Espinosa y recibimos por parte de Cable and Wireless Panamá a la licenciada Mireya Paris, vicepresidenta de gerencia de Cable and Wireless Panamá. La licenciada París le entrega medalla a Martina Soto. También recibe medalla a Nayelis Rico. Agradecemos a la licenciada París y recibimos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá a Magdalena Carrera, directora de Gente de Mar. Con un fuerte aplauso. La licenciada Carrera le entrega medalla al estudiante Leroy Cuevas. También recibe medalla la estudiante Perla Rodríguez. A continuación se le coloca la medalla a José Pablo Santo. Agradecemos a la licenciada Carrera y recibimos a la licenciada Melissa Arjona de Espino, directora del IFARU. Fuerte el aplauso. Recibe medalla el estudiante Eliezer Sánchez. De igual forma, se le coloca la medalla a la estudiante Luisa Flores. Por último, recibe medalla la estudiante Juliet Rodríguez. Agradecemos a la licenciada Melissa Arjona y de manera especial a Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. Llamamos a la licenciada Magdalena Carrera, directora de Gente de Mar, quien hará entrega de los mismos. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima. Estos bolsos, por supuesto, son conmemorativos a los 100 años de registro de buques.
Le solicitamos a la licenciada Carrera que por favor se coloque en el centro de los participantes para tomar la foto protocolar. Siguen los estudiantes recibiendo premios porque Maletas Toto es un importante patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria. Este año entregan maletines ejecutivos a cada profesor asesor, los cuales han sido entregados previamente a cada uno de ellos. Y a los estudiantes finalistas entregan una mochila escolar. Recibimos a Virginia Rodríguez, ejecutiva de Toto, quien hará entrega de las maletas. Fuerte el aplauso para Toto. Nuestro patrocinador, Oro. Le solicitamos a las representantes de Toto que por favor se coloquen en medio de los estudiantes para la foto protocolar. Les contamos que previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma, recibieron un reloj de marca Armitron, patrocinado por Relojín. Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Veraguas. Llamaremos del sexto al primer lugar y para ello necesito absoluto silencio. En el sexto lugar, del colegio Eduardo Sánchez Díaz Leroy Cuevas. En el quinto lugar, del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas, Perla Rodríguez. En el cuarto lugar, Luisa Flores, del Colegio San Vicente de Paúl. En el tercer lugar, del Instituto
del Instituto Urracá, Martina Soto. Silencio, por favor. En el segundo lugar, Anayelis Rico, del IPT Río de Jesús. En el primer lugar, yo creo que yo estoy más nerviosa que ustedes. ¿Están listos? En el primer lugar, Joelid Mordot del IPOT. Joelid es quien representará a Veraguas en la gran final a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Felicidades. Les pedimos que por favor se coloquen en su posición porque debemos continuar con el programa. En este momento vamos a invitar al señor Julio Spiegel, presidente y gerente general de Cable y Wireless Panamá, quien colocará la medalla a la ganadora. Agradecemos al señor Julio Spiegel y por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña la licenciada Verónica Espinosa, quien entregará la cuenta de ahorros por $600 para el primer lugar. De igual forma reciben en cuentas de ahorros $500 el segundo lugar. $400 el tercer lugar. $300 al cuarto lugar. $200 al quinto lugar. Y $100 al sexto lugar. Le solicitamos a la licenciada Espinosa que se coloque en el centro de los ganadores para la foto protocolar. Los estudiantes mostrando su cheque representativo a la cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros. Ahora, como esto no es todo, vamos a invitar a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario, porque ellos son parte fundamental del desempeño de los participantes. Vamos, vamos, los profesores asesores, ¿no están orgullosos de sus estudiantes? Vengan a acompañarlos al escenario.
Los profesores, por favor, del lado derecho de su estudiante. Y recibimos nuevamente al señor Julio Spiegel, presidente y gerente general de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Los profesores y estudiantes, hacemos espacio, por favor, para que el señor Spiegel se tome la foto protocolar. Mostrando sus celulares LG, gracias a nuestro patrocinador. De esta forma damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta jornada. A todos, muchas gracias.